Bienvenidos a un nuevo video de Mine. Creaciones. Antes de comenzar el video, te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita si no lo has hecho. Bueno, comencemos. Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones. El día de hoy estamos aquí en el zoológico en un episodio más. Y pues el día de hoy vamos a aprender a hacer los hábitats que les había mencionado pues en la parte anterior. Que vienen siendo estas que ya tengo aquí. Vamos a iniciar con la del camello. Y después nos vamos a ir con el elefante asiático. Después el... ¿Cuál era el otro? El canguro. Y finalmente el hipopótamo, si nos da tiempo. No quiero hacer así el video tan largo, entonces espero tardar unos 15 minutos con las 4. Entonces vamos a comenzar. Vamos a rodear igual, pues como siempre, con nuestras vallas. Yo lo hacía, creo que por aquí. ¿Cuántos bloques? Vamos a dejar 3. Y son, que es el camello. Ok, vamos a ocupar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Van 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Un rectángulo de 20 por 13. Y pues todo lo que queda ahí de césped vamos a sustituirlo por arena. Todo lo que quedó pues dentro de nuestro rectángulo lo sustituimos por arena para que se vea más como del desierto. Y bueno chicos, esto ya quedaría de esta manera. Y ahora vamos a colocar alguno de estos arbustos muertos o arbustos secos para que no se vea tan tan mal, así pura arena. Y por aquí vamos a colocar un poquito de agua. Tal vez quitar estos tres, un cuadrado de 3x3 o algo así. Y colocamos el agua. Y pues en esto de aquí igual lo sustituimos por arena para que no se vea así tan mal, que todo es arena. Y aquí en tierra le ponemos por aquí algo así de arena y colocamos un poquito más de arbustos. Ahora vamos a trabajar con nuestros troncos de roble y vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Colocamos una hoja de acacia y sacamos dos así hacia cada lado. Son como las palmeras que tenemos en Mini Aquatic. Así los vamos a trabajar. Y ahora bajamos uno hacia acá, así de esta manera. Por aquí también. Bueno, por los cuatro lados hacemos esto así para darle forma a nuestra palmera. Está bastante fácil hacer estas palmeras, como se dan cuenta. Y ponemos una. Tal vez por acá hacer una un poquito más alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y pues repetimos. Ponemos ahí en el centro y después dos hacia cada lado como en forma de cruz. Y pues después bajamos una de aquí de la última. Así de esta manera. Y pues yo coloco estas tres palmeras así. Dos de 5 y una de 7. Y ahora sí colocamos lo que vienen siendo los camellos. Yo creo que con dos está bien. Que okay, apareció con los avestruces. Spawnió ahí. Yo creo que con dos camellos. No sé si podíamos montarlos. Ok, está bien. Ah, igual se domestican las corazones. No sé si alcanzaron a ver. Vamos a poner tres camellos. Y pues este addon está totalmente gratuito. Aquí en la descripción del video viene lo que viene siendo la zona de descarga. Solamente es para Minecraft de celular. Es para lo que lo tenemos. Para Java aún no. He estado buscando, pero no hay ninguno que me convenza. O sea, sí traen animales, pero no gran variedad como este. Entonces pues por ahí voy a seguir buscando, pero ya cuando esté disponible igual va a aparecer ahí en la descripción. Lo voy a poner igual en todas las partes, que solamente he puesto el que es para Minecraft P. Pero bueno, vamos a continuar aquí con nuestro zoológico, con la siguiente hábitat que les dije que iba a ser la de canguro. Entonces tomamos esto. Voy a ocupar esto así: agua, tierra vasta o tierra infértil, piedra, arena y bloque de césped o de hierba.
Este lo voy a trabajar, yo creo, por aquí a un lado. No, no sé por dónde trabajarlo. Vamos a trabajarlo. Aquí al lado, sí, está bien. Para que estén como más o menos juntos, porque va a llevar arena. Entonces contemos 1, 2 y 3. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 por 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y pues cerramos nuestro rectángulo. Y aquí igual, el césped lo sustituimos con lo que vienen siendo estos materiales. Con estos cuatro materiales. Que quede pues distribuido para que no se vea tan mal. Que sería la tierra infértil o basta, piedra, césped y un poco de arena. Que sea más arena que lo demás. Y pues yo ahorita lo voy a poner y vuelvo para mostrarles cómo me queda. Bueno chicos, ya aquí lo puse algo así. Y como que no me gustaba mucho cómo se veía, le agregué este camino de tierra que está en las aldeas. Y pues, ¿por qué no? También vamos a agregarle algunos arbustos muertos, arbustos secos por aquí, para que no se vea así pues sin vegetación. Igual podemos colocarle algún polvo de hueso en lo que viene siendo el césped, para que salga pues por ahí pasto, algo de, más de vegetación, y que no quede tan solo. Igual por aquí dejé un espacio para colocar agua. Aquí así como se dan cuenta. Y pues vamos a colocar algunos 3 canguros. Algo así. Yo creo que el agua la voy a hacer un poquito más grande, porque están un poco grandes. Tal vez podemos colocarle por aquí algunos árboles de sabana o de acacia. Tal vez con 2 árboles está bien. Algo así, para que tengan un poquito de sombra por ahí igual. El agua, no sé si hacerla más grande o dejarla así. Yo creo que sí está bien. Y pues así quedaría el hábitat de los canguros. Por ahí un poquito variado el piso, el suelo. Y pues ahora vamos a trabajar los... ¿Cuál les había hecho? El elefante asiático. Entonces déjenme quitar esto de aquí de manera rápida. Y yo voy a tomar el invocador del elefante asiático, cubo de agua, pot sol, tierra basta, un poquito de césped y tal vez el árbol de acacia o de sabana, con pues nuestras bayas de roble. Para esto me voy a venir hacia acá, hacia el, donde está el elefante africano. Y pues vamos a hacer algo parecido. Aquí voy a levantarlo yo. Vamos a hacer un rectángulo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Creo que ahí está bien. 17 por 12. Perfecto. Yo como les dije, lo voy a levantar un poco porque el camino está un poquito más elevado. Entonces pues esa área que acabo de marcar con césped, ustedes la deberían de marcar con vallas, pues así de esta manera, para que quede un poco, bueno, para rodear nuestra hábitat. Y lo de acá vamos a dejar un espacio para el agua igual que ahí. Bueno, voy a contar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7. Y si acá también. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7. Ponemos 3. 1, 1 y 1. Y ahora que se marqué con césped, lo puedes colocar con cualquier otro material. Y pues yo creo vamos a dejarlo así. Y todo lo demás lo rellenamos entre los césped. El pozol, este de preferencia más pegado al agua para que parezca como lodo, como tierra mojada. Y ya está. Con estos 3 materiales se llenaremos todo lo demás. Y esta zona de aquí, el piso o esto de acá, lo puedes sustituir por piedra o por arena. O por el mismo pozol, por ahí. Para que se vea un poquito diferente. Y por acá, ahorita... Bueno, ahorita hago esto y vuelvo. Bueno, ya quedó aquí.
vamos a colocar un poquito de polvo de hueso para que salga pasto, vegetación por ahí. Y pues vamos a trabajar igual unos árboles de acacia, yo creo, no aquí en el centro, no, como que más acá en la orilla. Quedé atrapado. Ok. No, sí, está bien, así como lo había puesto. Por ahí uno, y yo creo por acá junto al agua vamos a colocar otro más. Y así colocamos nuestro elefante asiático. Como están, cuenta es un poco más pequeño, los colmillos igual son más pequeños, a diferencia del elefante africano, que es pues más grande, el color es diferente y los colmillos pues son bastante grandes comparándolos con el asiático. Y creo que el asiático es más tranquilo, por así decirlo, comparándolo con el africano. Ahí se pueden dar cuenta que los africanos están como más inquietos y los asiáticos como que pues ahí, o sea, sí caminan, pero pues más quietos, que más tranquilos que el africano. Es como que más la diferencia entre estos dos elefantes. Y pues finalmente vamos a trabajar la mitad del hipopótamo. No sé exactamente dónde trabajarla porque quiero hacerla pues más o menos en un lugar un poco alto para que tengan pues espacio para sumergirse en el agua, porque es más como ellos viven. Entonces estaba pensando trabajar aquí junto a los pingüinos, estos, el pingüino emperador. Pero tenemos otra especie de pingüinos, tal vez la trabajemos en el próximo episodio. Entonces no sé en dónde trabajar. Ok, aquí pasó un ornitorrinco, por aquí ha de andar. Es fácil identificarlo porque destruyen las cosas. Aquí ya me destruyó mi montaña. No sé, no sé. Ok, por aquí pasó un ornitorrinco. Después arreglo eso. ¿Dónde lo podemos trabajar el hipopótamo? Bueno, yo lo voy a trabajar aquí en esta zona. Es un rectángulo de 15 por 13. Por aquí lo voy a trabajar. Está un poco pequeña, pero voy a poner yo creo dos hipopótamos. Entonces esto lo voy a poner acá. El agua de esta parte, acá va a estar mi camino por aquí. Veis mi camino para que lo tengan como de guía por donde pudieran poner el agua. Yo la voy a poner por aquí, entonces vamos a excavar uno y dos de profundidad. Creo que con esto está bien, no sé qué tan grande es el hipopótamo. Le vamos a poner dos de profundidad. Así, todo esto, todo lo largo. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No saben qué, con 6. Todo lo de 13 por 6 sería un rectángulo. Bueno, en sí serían 11, porque no estamos escarbando este de hasta acá. Serían 11 por 6 nuestro rectángulo. Y escarbando pues dos bloques de ancho, de profundo. Dos bloques, todo así. Y este séptimo bloque solamente lo hacemos por uno. ¿No saben qué? Este igual. El sexto y el séptimo por uno. Y todo lo demás, ahora sí, por dos. Todo esto lo hacemos así por dos de profundidad. Lo que vendrían siendo cinco bloques por dos de profundo y dos por uno de profundo. Y todo esto lo vamos a rellenar de agua. Acá tiene que quedar el agua. De preferencia yo digo que quites pues lo de un bloque. Quites así todo lo de un bloque. Y después coloques el agua. Y ya que coloques el agua, destruyes lo del segundo bloque de profundidad para que sea un poco más fácil. Pues rellenar esta zona. Porque sería un rectángulo algo así. Tomo. Ok, aquí se queda así porque aquí tengo que poner esto así. Y ahora sí,
destruimos todo esto. Por ahí no sé si se escucha la vibración. No sé. No me acuerdo cómo configurarlo para que no vibre a la hora de destruir. Voy a checar, he visto dónde está, pero ya se me olvidó. Y pues es el primer video que grabo de Minecraft con este teléfono. Si no saben por qué es libre con este teléfono, ahí está en mi canal de juegos, Minigames. Aquí en la descripción está el link para que vayan. Por ahí subí como el unboxing o algo así sobre pues este teléfono que lo compré. Entonces pues para que vayan a verlo si es que no saben por qué. Y ahora sí, aquí en la orilla, este lo ponemos con podzol. Entre podzol y tierra basta. Lo ponemos por ahí algunos así. Y el espacio que queda, vamos a dejar algunos de césped, muy poquitos. Y todo lo demás lo rellenamos entre la tierra, el podzol y la piedra. Entre estos tres materiales, casi todo. Dejamos uno que otro de césped o de hierba. Igual chicos, aquí vamos a colocar ya al final algunos. Con dos árboles de roble está bien. Por ahí que salgan, que salió grande. No importa. Y pues ahora podemos colocar un hipopótamo acá y uno acá dentro del agua. A ver si no se ahoga. Se supone que no, porque son animales como acuáticos, se podría decir. Entre acuáticos y terrestres, no sé cómo decirlo. Ok, se meten solitos. Se están metiendo, entonces yo creo que no hay problema. No sé si se puedan salir, pero se supone que sí. Bueno chicos, eso sería pues todo. Y suscríbanse si son nuevos, activen el campanito para que se vean los videos que están por venir. Y pues yo creo, no sé. Bueno, no sé qué animales para la próxima parte traer. Tal vez traigamos los pingüinos. Tal vez los por ahí hay osos panda, osos panda rojo creo que se llaman. Pues hay varios animales, muchas especies, entonces pues no sé cuál de todas estará en el próximo video. Por ahí comenten alguna especie que quieran. Y pues ahí abajo en la descripción igual, ya os he dicho, dejo el link para estar en este addon o este mod de los animales. Y pues igual hay un link para que puedan hacer donaciones. Todas las donaciones van a ser utilizadas para pues mejorar el canal. Con las primeras donaciones que hagan, yo creo que me voy a comprar un micrófono para evitar como los sonidos de aquí. Grabo con el micrófono del celular, entonces como tengo igual la mano ahí, como la muevo se escucha pues por el sonido. Tal vez lo primero es que me compre un micrófono y una computadora, solamente para pues editar mejor y que todo quede mejor. Pero todas las donaciones, como digo, va a ser para mejorar el canal. Ahí igual voy a estar haciendo una serie en supervivencia técnica o survival técnico. Y pues ahí a lo más como importante que le digamos, o sea, voy a tener, no sé, animales o aldeanos. Y pues les voy a colocar el nombre de los donadores para pues que tengan algo por ahí por donar. Y pues eso sería todo. Las donaciones por Mercado Libre o Mercado Pago, ahí está en la descripción, como les digo. Y pues eso sería todo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.